Hola, ¿cómo andan todos? Me dicen que están con las pilas más puestas que nunca. Espero, porque se viene la dimensión bipolar. No, papi, no, 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 papi, no quiero ir, no quiero ir. Dale, Ricardito, es hora de que te hagas valer por vos mismo. Estoy cansado de verte todo el día jugando en la compu. Pero papi, no. Papi, nada. Sentate ahí y te quedás callado. Buen día, joven. Vengo a escribir a mi hijo a la nueva colimba. Se llama Servicio Cívico Voluntario. Bueno, sí, como sea. Pero la organiza Gendarmería, ¿no? Sí, afirmativo. Perfecto, eso es lo que necesitaba para mi hijo. Muy bien, será una gran oportunidad para su hijo, no se va a arrepentir. Espero que ustedes no se arrepientan. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? No, nada. Escúcheme, él está un poco pasado de edad, ¿habrá algún problema? No, el Servicio Cívico Voluntario es para chicos y chicas entre 16 y 20 años. ¿Cuántos años tiene su hijo? 40. ¿40? ¿Pero usted me está tomando el pelo? Te dije, papi, que no me iban a dejar. Dale, vamos, que ya empiezan los Simpsons en Telefe. Sentate ahí, no me pongas nervioso, mirá. A ver, señor, para servir a la patria no hay edad. Además, esta nueva medida no es para darle oportunidad de formación. Sí, claro, pero no podemos anotar a su hijo. Tiene más de la edad requerida y, sinceramente, no parece tener todos los patitos en fila. Es por eso que lo quiero inscribir, justamente. No puede estar todo el día en la casa. Papi, vamos a casa. No me quiero quedar acá. Vos me querés adoptar y el tío Soda siempre me dijo que estudie para no ser policía. ¿Cómo? ¿Cómo que dice? Nada, sargento. Soy cabo, ¿eh? ¿Qué? ¿Como cabito? ¿El de la radio, eh? Pero, ¿de qué habla este hombre? Le voy a pedir a ambos que se retiren y no me hagan perder más el tiempo, por favor. Vení, Ricardito. Siempre arruinando todo, viejo. ¿Qué voy a hacer con vos? Perdón, cabo. Dijo que es chicos y chicas de 16 a 20 años, ¿no? Afirmativo, señor. Bueno, Ricardito, capaz las podemos anotar a tu sobrina y a la nieta del Soda. Ah, eso lo quiero ver. Y dale, papi, que lo dejamos al tío Soda en el auto. ¡Tío! ¡Dale, que empiezan los insolitos del Telefe! ¡Dale, apurá el carro, viejo! Ay, Ricardito, a veces dudo de quién es tu padre, mirá. Atención, a partir de este momento, tu humor puede cambiar. Ingresaste en otra dimensión. En la dimensión bipolar. Bienvenidos una vez más a la Dimensión Bipolar, bienvenides a todos y todas. 22.05 en vivo en ecléctica.com para todo el universo. Mi nombre es Lucho Figo, como todos los viernes. Quizás no sé si el viernes que viene estaré, pero sí presente. Bomba. Ay, aplausos, aplausos. Este. Parece una lluvia, ¿no? No sé, sí, ya es lo verdad, escucho bien. El palo de lluvia, me hace acordar del palo de lluvia, es verdad. Ahí está, ese me deja un poquito más arriba. Se sienten las palmas. Me acompaña Nijo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Lucho Figo? Bien, la verdad que muy bien. ¿Cómo estuvo esa semana? Y accidentada. Sí, ¿qué pasó? Acabo de ver que... Me
masturbé demasiado. No, me gincé jugando a la pelota. Explico a la gente porque no lo está mirando. No lo está viendo. En este momento, él tiene como un adminículo en el dedo, ¿sí? Y está... Es una muñequera, claro, es una muñequera. Sí, y a mano cambiada tiene sus consecuencias, porque yo soy diestro, así que buenas noches, chef. Buenas noches a todos. Sí, tiene una, ¿cómo se llama esto? Un tutor, ¿no? Sí, ¿qué es? Un palito. Una félula con, sí, con un, una varillita. La varillita, eso. Todo castigar. El Jorge Barilli, claro, es como me gusta, así. Ay, todo el tiempo me encanta. Sí. O podés seguir a pedir. Dedo. Claro. Es un me gusta en diagonal. Para un pedir dedo va bien. Sí, sí, es verdad. Y para hacer el hand loose también. Sí. Epa, claro, para hacer el doble. Sí, me gusta cómo nos aportan del otro lado. Bueno, te da ideas para me que puedas idea. Usar con... Sí, igual lo debería dejar quieto. Por eso tengo esta, no sé, muñequera loca. De hecho, mañana con Achitiza no voy a ir a jugar. Y quiero mencionar al equipo porque varios de los integrantes participaron en el sorteo y se enteraron que hubo como una elección a dedo, como el Qatar 2022. Y me hicieron, viste, saber su bronca. Ah, yo no sé cómo fue el sorteo. No. Yo tampoco, yo salí de acá y ya estaba sorteada. Dijeron, qué raro todo esto. Yo puedo decir que no, que fue bien, bien. ¿Fue bien qué? ¿Bien elegido a dedo? No fue elegido a dedo, sino que fue un sorteo como corresponde. Legítimo. Legítimo. Bien, bueno, eso para despejar dudas. Estaba hablando de Murphy para... Eso iba a decir, Plato Murphy no lo tenemos, a Plato Murphy, como miércoles. Sí. Plato Murphy, sí. No sé si Plato las pichó, Murphy. Pero... Sí, las pichó hace rato. Pobre, ¿no? Porque estaba en cosas delictivas. Sí. Las pichó a tiempo, como Grondona. Estamos todos golpeados los bipolares. ¿Qué es esa voz tan nasal? Vos y estoy, también, sí, bastante apestadito. Por eso estás tomando en vaso. En vaso, sí. Bien, me gusta esa individualidad a favor de nuestra salud. Claro, obviamente, pero pasa que el chef no es egoísta. Ya lo vemos, si no estaría... Es verdad, no quiere compartir eso. Tirando pestes para todos lados. ¿Y vos qué tenés? Yo estoy divina. Ah. No, como habías dicho que no, estamos todos mal. No, bueno, pero los veo acá mis compañeros de la mesa. Que los veo sos todos parte medio de nuestros medio. Dolores también. Claro, me gusta obvio. Eso. Vale, sí, está bien. Absorbe un poco de nuestras dolencias. Yo estoy divina, querido Regia. Claro, sí, comparado con nosotros está muy bien. Siempre. Estuviste ayer de gira, te vimos. Ah, fuimos a ver a Dos Minutos. La gente te sigue en las redes y me dice, che, mirá, hijo... ¿Viste? Sí. Muy bueno. ¿Y estuvo bueno? Buenísimo. ¿Cómo avisa la gente lo que hacen los demás en las redes? Sí, es un garrón, es rebuchón la red. ¿Viste cómo es esto? Bueno, pero por algo uno expone, ¿no? Sí, qué sé yo. Mírenme, acá estoy. Claro. La realidad es eso, es un poco eso. Sí, claro, porque además vos, salvo que tengas el, ¿cómo se llama? El perfil privado, no te ve nadie más. Claro, tus amigos, tus conocidos, entre comillas. Tocaron todo Valentín Alsina, porque era el festejo de 30 años. De la salida de ese disco. Y tocó todo los Dos Minutos originales. Bueno, menos el baterista, porque claramente está todo mal. No sé si se sabía. Bien, ahí tenemos. Sí, está todo medio podrido. Un día lo voy a contar porque me enteré. Me gusta. Bueno, y hablando de amigos y de enemigos. ¿Cómo está la gente? ¿Estará haciendo la previa del Día de la Amigue? Y esto tiene que ver. Primero, mandarle saludos a nuestros amigues de la Dimensión Polar, Andy del DF en México, a Oscar y Andrés en Colombia. A Kelly Pilin Cangas, que vamos a estar visitándolas prontamente, a Graciela Avellaneda, a Jess y Andrés en Edimburgo. Me gusta decirle Andrés. No Andrés. Me encantan los amigos del mundo. Juglar, le mandamos un fuerte abrazo a Juglar, que está por sacar su tercer libro. Así es. A Achitiza, que lo hemos mencionado, mañana partido clave contra Puntero. ¿Cuándo va a venir el Juglar acá a conocer los nuevos estudios? Lo estamos invitando abiertamente en este preciso momento, siendo las 22:09 de este 19 de julio. Juglar, cuando quieras podés venirte a conocer los nuevos estudios. Y a los amigos de la Philip, que siempre bancan la parada, la Pepe ahí. Qué bien. Bueno, hablando de amigos, me enteré de un muchacho que los amigos dijeron, vamos a hacer una juntadita, un asadito, y no lo invitaron. No. ¿Se enteró? Pecado. Sí, sí. Cuestiones que... Ahora con las redes sociales uno se entera de todo, ¿viste? Al toque, porque aparte imagínate, 12 monos. Hey, viste, mensajito va, mensajito viene, fotito. ¿Era el falso asado? No te lo sé decir. Yo vi gente comiendo, pero bueno, ese es otro tema. Cuestiones que, claro, se enteró. Ah, no me invitaron. ¿Qué hizo este muchacho? Lejos de decir, bueno, me tomo un vino y me olvido, como dice la canción. No, agarró el dron, tenía un dron, piloto de dron, gran trabajo. Lo cargó de, ¿cómo se llama? De fuegos artificiales. Lo mandó a la casa, podía aclarar. Cerquita. Sí, muy cerca.
Claro, mandó el dron y empezó. Les empezó a disparar fuegos artificiales, cañita bola pescadora. Estaban los chicos estaban ahí en el patio, me imagino, ¿no? Comiendo el asadito. Claro. Y de repente, imagínate, estás comiendo ahí un chori que te armaste y te cae una cañita voladora. Rompeportón. No, terrible. Rompeportón y no había, todo claro. Eran más cañitas voladoras, eran más de, ¿cómo se llama eso? Sí, las cañitas que es... Sí, de luces. Bueno, cuestiones que tuvo repercusión en las redes y se trató de una broma. Armada, en realidad, por este individuo, que es un Instagramer no sé cuánto. Ahora le hicieron gastar un montón de dinero. Porque no, porque los seguidores y los patrocinadores creo que garpan más, chef. Tenés que ayornarte a la nueva era. Claro. Cuestión es que, pero bueno... Tenés que hacer Instagramer, ¿verdad? ¿Eh? O YouTuber o algo por ahí. Instagramer es la nueva movida. Y este es un Instagramer y le salió a decir que no, que era toda una broma por el Día del Amigo, pim, pum. Entonces nuestra consigna fue preguntarle a nuestros oyentes... ¿qué harías si te dejan arafue de un asadito el día del amigo? Y primero tendría un dolor terrible. Claro. Afuera un asado es como... ¿Cómo que? Un puñal. ¿Sí? Sí, ¿tanto? Invitame, ¿nunca te pasó? No, que si te dejen afuera. Ensalada, capaz que ni me llame, pero si vas a comer asado, te tenés que llamar. ¿Y nunca te pasó, chef? No sé, capaz que ni me enteré. Bueno, pero que te hayas enterado, ¿no? Obviamente. Claro, esa es la idea. Sí, sí, me da bronca, pero tampoco no es que me... Sí. Acércate, no te vayas tanto. Vení. No, capaz que me pasó alguna vez que se juntaron y no me avisaron. Capaz un martes, un miércoles se juntan tres de los pibes. Bueno, pero si te enterás, ¿qué harías? No, nada, yo capaz que estaba laburando y no podía ir. Bueno, sí, entonces, ver, chef, si no rompa los huevos. Si podía ir y no voy, sí, me dolería. No, pero te estoy preguntando, si te enterases. Claro. Sí. Hoy tus amigos en este momento están comiendo un asado, nunca te dijeron. No, y bueno, nada. No, ojo. ¿Qué haces? No me entero, capaz. Si me entero, sí, sí. Me tira, me como me corta. Sí, 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 no, sí. Se va a enojar. Yo soy de enojarme. No, claro, yo te tenía más zen, chef, no sé por qué. No, más o menos. ¿Usted aplicaría venganza? No, yo me destaparía un vinito, ya está, tranqui. No le doy tanta importancia a eso de que si no me invitan, no me invitan, fue. O sea, tendrán sus motivos, se podrán haber colgado o no. Pasa que me parece que depende qué amigos, ¿no? Hay amigos con que no te invitan, decís, bueno, no importa, se olvidaron, sabía que estaba haciendo la radio. Por suerte tengo muchos grupos de amigos, entonces no me puedo, ¿viste? Andar dividiendo un poquito para acá, un poquito para allá, sí, pero no contentar a todos. Entonces, bueno, sé que también va a haber gente que se junta y que no me va a decir porque lucha ni bien. Y está todo bien, no hay problema. Sin rencores. Te pasa un poco como a mí, ¿no? Que yo vivo trabajando, entonces dicen, ¿le vamos a invitar? No, pero no es nada bueno, es igual. No es que estoy... ¿Cómo está Evita, Eva? Qué bien. Está bien, está muy bien, está muy bien. Dignifica. Pero la verdad es que yo trabajo cuando... Se toca lo Mirta, se toca el costadito de la Mirta. Siempre la barriada, qué hijo de... Pero no, lo que estoy diciendo es que yo trabajo cuando la gente está descansando, ¿entendés? Si vos me decís, hagamos un asado, un martes al mediodía, voy de toque. Pero si vos me decís un sábado a la noche, no puedo, estoy trabajando. Que es donde la gente lo suele hacer. Lamentablemente trabajo fines de semana. ¿Un asado al mediodía, un domingo? Sí, he ido, hemos hecho, pero la verdad que hacer un asado y que yo vaya siempre conlleva como toda una organización a ver cuándo puedo. Recuerdo uno en la casa en la Vieja Caledonia. En la Vieja Caledonia. Ahí en Sobrecorrientes, cerca de Escalabrín, ¿no era? No, Escalabrín no. ¿Sí? ¿Por ahí? Sí. Bueno. Corrientes, Escalabrín y Ortiz. Ahí. Recuerdo que hicimos un asado, no sé qué día fue. Pero fue un día de semana. ¿Eh? Hicimos, yo no hice nada. Sí, algo ayudaste, me parece. A servir. Sí, hay fotos mías sirviendo. Pero hicieron un asado, o sea que... Sí, por eso te digo. Pueden hacerlo, pero viste que siempre hay que pensar en la organización con respecto a mis horarios laborales. Todo está supeditado. Bueno, festejo el Día del Amigo de este año, no puedo ir, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y a dónde va a ser? Iba a ser en la casa de un amigo nuestro, mañana en la noche. ¿Nuestro? ¿Hablás de nosotros? De mío, no, de mío y de mis amigos. Si no nos consideras a nosotros como amigos. No, sí, obvio. ¿Cómo está Lucán del otro lado, mamita? Así que bueno, te da lo mismo, ya fue. ¿Te gustaría estar? Y me re gustaría estar, pero bueno, no puedo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y no podrías negociar? ¿Puedo llorar? Sí, total, nadie te ve. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Tenemos opiniones de los oyentes? No. ¿Tenemos? Mira, bueno, tienen dos horas ahora. Hora y media. Esto, me encanta. Tienen hora y media para mandarnos... Voley por radio. Sí. Tienen hora y media para mandarnos sus opiniones. Bien, si se quieren comunicar con ecléctica.com, ¿cómo pueden hacer? Nos pueden dejar un mensajito de WhatsApp al 911 70 81 16 06.
Y si no, nos puede buscar en todas las redes sociales como La Dimensión Bipolar, Facebook, Instagram o Twitter. Y nos dejan el mensajito por ahí y lo leemos en vivo. Bueno, ahí estamos chequeando, ¿o no? Twitter. ¿Sí, chef? ¿Va o no va? No, ¿no qué? Estamos tratando de ubicarlo. ¿Cómo? Tratando de ubicar las cosas. No, ¿qué es? ¿Una brújula? ¿Cómo es esto? Y sí, viste, yo mucho con la tecnología muy bien no me llevo. ¿La da? Ah, no. Si, no, no hay nada todavía. No. Tranquilo, chef. Toma. Tranquilo que eso van a aparecer. Ya van a aparecer. Las sí, buenas sí, sí. Bueno, programa en el que tenemos para el día de la fecha. ¿Qué tenemos? Tenemos un retorno de la señorita Lali Marcellá con su Sai columna. Tira besos al aire. Qué grande, Lali. Ha vuelto con su Sai columna. Una columna muy aclamada por la crítica bipolar. La verdad que sí, yo la esperaba ansiosamente. Yo la esperaba, yo las tenía y está aquí. ha vuelto. También vamos a tener una banda invitada, son los Antihéroes Sociedad Anónima. Una banda del 2015, vamos a estar hablando con los muchachos, pero eso va a ser al final, para la parte final vamos a dejarlo mejor al final siempre, ¿no? Sí, obviamente, como broche de oro. Por lo general, y esperemos frutilla que esta vez postre. Salga el Tony, porque el otro lo hicieron venir y se quejó. Se quejó porque no le pagaron el. No voy a nombrar la empresa, vamos a decir el taxi o el remis, pero en realidad lo adquirió. Transporte. Claro, un transporte privado de autos. ¿Se lo tuvo que pagar a él? Sí. Está bien que él cobra pensión en euros, ya lo va a estar aclarando, pero bueno, la bronca que tiene es tamaña, ¿no? Con una nueva sección, no sé cuánto va a durar, es una nueva sección. La del Tony Espectáculos. Me encanta que hablemos de la farándula. Es hermoso. Estuve viendo un poquito ahí de las noticias que preparó y hay de todo un poco. Hay sexuales, sí. Hay bombas internacionales. Ah, me encanta. Se podría decir. Opa. Tomabaste con chocolate, ¿no? Mirá vos. Bueno, y también el flash bipolar, siempre con la verdad a medias. ¿Cómo te enganché? ¡Qué divine todo esto! Ahí está. El salvador del universo, grande Freddy. Siempre con la verdad a medias. Extrañaba, no sé, Freddy. ¿Qué más tenemos? Muchas cosas más. Música, pleno. Mucha música. Unos vivos para mover el rosquete en esta previa del Día del Amigo, 19 de julio. Y quiero recordarles que tienes un mensaje. Sí, me parece que tengo un mensaje. Tienes un mensaje, yo amiga. Creo que deberías abrir el WhatsApp. Yo no tengo el celular en la mano. Yo creo que deberías abrir el WhatsApp. La mentalista Nihol. Ahí está, Lo estamos encontrando en vivo. ¡Vamos! En ecléctica.com para todo. Andrés electro. Castro, nuestro amigo mexicano. .com.ar, sí. Dice: se arma una taquiza con los compas y se echan unas chelas bien frías. Ahí va, o sea que. No sé qué será la taquiza, pero. Van a escabear. Las chelas son las cervezas, sí. Van a escabear. Sí, básicamente, claramente. Los mexicanos, aparte, le dan el tequila, bebida blanca. ¿Y viste que toman birra con. Le ponen pimientos, no sé. Todo picante. Cosas así, todo picante, digo. Yo creo que la industria farmacéutica en México se debe hacer millonaria con los antiácidos. Sí, seguramente. Pero ellos, ¿no?, ya están acostumbrados. Sí, no sé hasta qué punto. No, es una cuestión de costumbre. Bueno, ahora va a escribir Andy, si nos está escuchando, a ver hasta qué punto la farmacia, la industria farmacéutica o los mexicanos consumen antiácidos por la cantidad de picante que ingieren. Me encanta. No lo sabría decir. Me encanta. Para mí sí. Pero el Día del Amigo sí es por los 50 años de la lunización, supuestamente. De que el hombre estadounidense llegó a la luna. Exactamente. Ahí va. Bueno, sí, qué sé yo. Yo también les quiero recordar que un día previo al Día del Amigo, al 20, o sea, un 19 de julio, pero de 1994, sí, un día como hoy, del 94, Marilyn Manson sacaba su primer álbum titulado Portrait of an American Family, el portrait de una familia americana. Vendió 2,5 millones de copias en un mes y fue certificado disco de oro. Estuvo producido por Trent Reznor, líder de Nine Inch Nails. ¡Qué bien que te sale! De ahí los riffs distorsionados que encontramos en este disco que tanto le gusta a Francisco, que fue catalogado como uno de los trabajos más originales de la década, y la Rolling Stone dijo que la mayoría de las canciones parecía una película de terror de bajo presupuesto. Ah,
buenísima. La mayoría. Bueno, la canción que nosotros vamos a escuchar está inspirada en el asesinato del ginecólogo David Gunn en 1993, que murió en Florida a manos del autoproclamado activista pro vida, ¿cuántos sabemos de esto? Michael Frederick Griffin, ¿eh? Así que, bueno, nosotros nos vamos a ir escuchando Get Your Gun, Marilyn Manson en vivo en La Dimensión Bipolar. Fight, hustle, I'm making my name.
Democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. Are you already are. Dimensión bipolar en ecléctica. Somos bipolares. Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Como La Dimensión Bipolar. Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. La Dimensión Bipolar. Comunicate llamando al 11-7081-1606. 11-7081-1606. La Dimensión Bipolar.
DAM, accesorios y estética del automotor. Comercializamos accesorios, electrónica y estética del automotor. ¿Sos coleccionista? ¿Querés tu auto 100% original? Este es tu lugar. Este es tu lugar. DAM, hacemos envíos a todo el país. Consulta por ese accesorio que no conseguís en ningún lado. Llámanos al 4451-3814. Mail damaccesorios@gmail.com. Facebook DAM, accesorios y estética del automotor. DAM. Esto pasó y el Tony te lo recuerda. Allá por el año 2013, Sergio Mazza impulsó un plan de viviendas para que todos los vecinos de Tigre cumplan el sueño de vivir frente al río. Y lo cumplió. No saben lo bella que quedó la pequeña Venecia del Delta. Y llueve y se inunda y... Pero sus contratistas olvidaron de un pequeñísimo detalle. De planificar y de planificar las obras de infraestructura para el futuro. Resulta que los barrios aledaños recibieron más agua de las que necesitaban. La situación es compleja, producto de la sudestada. Y así quedó dividido el Tigre. Por un lado la Miami del Narcodelta. Es que el secreto es perseguirle la plata a la droga. Y a escasos metros la Atlántida de zona norte. Vale, que no le podemos echar la culpa de la llegada de los narcos, pues no es agente inmobiliario. O sea, excluyo a Massa porque es narco. Los bipolares necesitan un diagnóstico, una receta y mucha terapia. Seis columnas bipolar. Hoy, consulta gratuita con Lali Marsella. Bien, continuamos en la dimensión bipolar. Escuchamos a Mia con Paper Planes y Eddie Grant con Electric Avenue de Pineapple Express. Y le damos la bienvenida a nuestra licenciada Lali Marsella. Gracias por hacerme sentir tan valorada. No puedo hablar mucho porque tengo la mano mal. Lo sabemos, lo hemos escuchado desde que comenzó el programa. Estoy tratando de respetar los, dedos. No, esa es la distancia máxima. O sea, vos podés acercarte, pero no puedes alejarte más de cuatro. Está bien. Voy a tirarme encima del micrófono. Debo admitir que me siento un poco intimidada con estar acá en la nueva radio. Que siento que sí, hemos evolucionado. Ecléctica.com.ar para ahí todo está, el universo. .ar. Muy bien. Bien, voy a tratar de respetar esta distancia. Bueno, Lali, ¿qué nos has traído en tu retorno a la dimensión? Muy bien, en el día de hoy hemos planteado un tema un poco polémico, un poco difícil de abordar, vamos a decir la verdad, que es las motivaciones psicológicas de los votantes a los candidatos de estas elecciones que se están por venir. Uf. O sea, ¿qué piensa la gente cuando va a votar? ¿O exacto, por qué vota sí. el que vota? Ay, gracias por esa traducción, porque traté como de darle así una vuelta así súper interesante, intelectual, pero perdón. Es así. Ah, bien dicho. No, no, está bien. Está perfecto. Pensé está que te perfecto. Había cagado toda la introducción. Claro, académica, porque capaz que lo habías preparado. Es el semblante que tengo acá, pero sabemos que esto dura muy poquitito y en cualquier momento voy a empezar a decir alguna barrabasada. Pero no. Bueno, es licenciada. Comentamos. Claro, por eso. Eso me da como la impunidad, ¿viste? Ah, pues es licenciada, está bien. ¡Puede matar, es licenciada! Ahí está, con tu dedo guinzado ahí haciendo un... Ahí está. No estaba licencia para matar también. Licencia ahí, también. Ahí está. Licenciada 007. Eso si quieren en otro momento le podemos hablar. La hipótesis de que el 007 es un perverso. Lo dejo acá picando. Me encantó, Podríamos hacer una... Y acá vendría el latiguillo mío de eso es agua de otro cantar. Otro cantar. Podemos hacer una conexión de películas y psicología. Ojo, me arreba. Ojo esa fusión. Bueno, dicho y tirada la idea, aboquémonos a lo que has traído, por favor. Muy bien. A lo que nos compete. A lo que nos compete, perfecto. El tema de hoy suena capaz un poco extraño que un psicólogo se ponga a hablar acerca de las elecciones que se vienen, pero no sé si esto ustedes lo sabían, pero la elección del voto de cada uno no es tan racional, sino que es más bien emocional. Es decir, que casi todos los factores determinantes del voto tienen que ver con factores psicológicos. ¡Durísimo! La tenían así. No pensado. Es que nosotros nos ponemos a analizar cuáles son los diferentes candidatos y sus propuestas. Y me parece que nos va a convenir, sino que me pinto este. Voy a agarrar un libro de economía para ver si esta propuesta me resulta conveniente. Bueno, pero yo voto así, perdón. O sea, voto más
que ver bueno, con lo que... Esta noche entonces Lucho no va a hablar, así... No les cago la cono, bueno, exacto. Perdón, me voy, chao. Pero para, ¿qué estamos diciendo? Que si nosotros nos escabeamos el día anterior a votar, más allá de la veda, ¿no? Y te levantas con resaca, sí, y decís, sí. Oh, voy a elegir este ahora porque me siento un poco mal, ¿entendés? Sí, claramente. Ay, me siento mal, creo que con Spert se me va a pasar. Pum, y metes un Spert en la boleta, pimba, es como en un... Claro, una... o así medio ebrio sale como el lado más facho y dice, voy a votar la Biondini. Nacionalismo claro. Nada. Exactamente. O estoy depresiva y me quiero auto boicotear, entonces voy y lo voto a Macri de nuevo. Hay mucho de eso, querida Ani. Ah, hay mucho de eso. Todo, ¿eh? Pero ahora sí, no sí. Que me ahondes. Muy bien. Igual es muy cierto lo que acá estaba tratando de ejemplificar, que voy a tomarlo como un chiste, querido Lucho, en cuanto a pensar como los argumentos racionales de cada uno, ¿no? De los votantes. Es cierto que a pesar de que la motivación sea psicológica, que la motivación sea emocional, suele estar enmascarada con diferentes discursos o diferentes argumentos que tienen un semblante racional, pero que en el fondo no hay ninguna lógica que lo sustente. Y sí, la gente que votó a Macri, vos le preguntas por qué votaste y te da un... algo te dice seguramente, no se va a quedar callado, aunque digas, ah, mira, quieren que un lo cambio, me estás diciendo. Exacto. Creo que la mejor frase para esto es, y pero si él es rico, no tiene por qué votar. No tiene por qué robar. No va a robar porque es rico. Exacto. No, amigo, me parece que porque es rico va a robar más de lo que... Y aparte, digo, no, si yo digo, es rico, por lo tanto, no tiene por qué robar, entonces el pobre tendría que robar. Ah, no, pero hasta ahí llegué. Mi argumento es, no, si él es rico, no tiene por qué robar. Entonces, hay que ver también. Cuenta que esto se deshace. Hay que ver y analizar por qué se hizo rico y cómo. Claro, bueno, pero ponele, yo antes de votar a Macri, dije, a ver, la familia Macri, ¿qué pasó acá? Y me empecé a enterar. Muchas cosas ya las sabía, pero otras quizás no. Dije, nada, este muchacho. ¿Qué te enteraste? Contanos todos los chismes. Empezaste, ¿qué tenía prostíbulos? Ponele. Empezaste a encontrar un mundo de oscuridad. Claro, además de lo que ya se sabía, ¿no? De su piratería cuando estuvo con las partes de Sebel. Sebel y Forreo Argentino, ¿no? Claro, y demás, bueno, ya sabíamos que era un tránsfuge. Pero la gente es como que los medios y también hay muchos empresarios que tienen intereses detrás que dicen, bueno, sí, vamos a poner este muñequito que va a hacer las cosas que nosotros queremos, títere. Ojo que la gente también, porque en este caso fue presidente de Boca. ¿Y cuánta eso gente es hincha de Boca y lo votó porque Macri en Boca hizo las cosas bien? Exactamente. Y ahí tenés otro argumento que parecería que fuese racional. Decir, ah, bueno, pero en Boca fíjense qué bien que le fue. Ergo, debería ser un buen presidente. Todo esto tiene cierta apariencia racional, pero rompe toda lógica, en realidad. Entonces, cuando se vota, no se está haciendo este análisis que decía Ani de, bueno, voy a ver cuál es el proyecto nacional, económico, político que me ofrecen, sino que por debajo hay un montón de otros factores que en realidad son los verdaderos motivadores de la elección del voto. Mirá, sale con esa, no, y este seguro que se va a gastar toda la plata en joda, no, yo este no lo voy, así. Exacto. Incluso he escuchado, mira la Cristina, se arregló la boca, pero el cuello, mira, tiene todo el colgajo acá, ¿no? Ay, no, como si eso fuese un, ¿no lo votan un por argumento, eso? Claro. Por pasa de uva. Exactamente. No, bueno, no invirtió bien en cirugía plástica. Ahí hubo una falta de estrategia. No le pasa. Si no tuvo buena estrategia para la cirugía plástica, ¿por qué tendría buena estrategia para dirigir el país? Por eso ganó Granata, que tenemos una votante del otro lado del acrílico diciendo, sí, sí, yo la voté. ¿Qué? Tiene domicilio en Santa Fe. Menos mal que estoy de espaldas. Sí, Con la Chulife, no te metas con Chulife. No te metas con Chulife porque sabés lo ¿Vos que vos decís que se hizo un domicilio en Santa Fe, Trucho, solo para votarla. For even, my friend. Oh. Sí, 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 de frente march. Lo estoy conociendo hoy y ya me estoy enterando de todo esto. Be careful, tené cuidado. Muy bien, así que vamos a esquivar este pequeño escollo. Sí, 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 cuidado. Muy bien. O muy mal. Bueno, eso fue lo que tú dijiste, amigo. Muy bien. Entonces, dijimos que hay un montón de factores, ¿no? Vamos a tratar de meternos un poquitito en la cuestión más psicológica de esto. Recordamos a todos que estamos hablando con Lali Marcella. Hola. Nuestra licenciada en psicología, nuestra psicolumna. Correcto, licenciada en psicología. Muy bien. Y entre estos factores que yo estoy mencionando, uno de ellos, que es uno de los más importantes, o al menos cuando me puse a tratar de armar la columna, lo pude dividir como en algunos elementos que me parecían que eran muy piolas para tratar de mencionar, tiene que ver con la identificación.
Me parece que siempre es bueno recordar al buen maestro vienés, el señor Sigmund Freud. Y la verdad que es la cartita que viene bien para explicar un montón de fenómenos que, a pesar de que el tipo este haya escrito hace más de 100 años, siguen teniendo completa validancia en las cosas que ha dicho. Bien. Nuestro querido Freud ha tenido un texto que se llamaba Psicología de las masas, análisis del yo. Psicología de las masas y el análisis del yo. Y ahí nos explica bastante, de una forma bastante clara, qué es lo que sucede en los fenómenos de masa. Bien. Y para tratar de entender un poquitito esto, cuando yo hablo de qué es lo que sucede con la identificación, hay que introducir el concepto de ideal del yo. ¿A alguien de ustedes le suena? Sí, a mí sí, pero no te lo quiero bardear. Ay, me encanta porque él siempre está un paso adelante. Sí, o que no, porque no quiero que me tome prueba. Como me decía, yo siempre hablas un montón en las colonias. Bueno, no voy a hablar más. Chao, váyanse a la mierda. Desarrolle, por favor. Vamos a tratar de explicar lo que es el ideal del yo de una forma bien, bien sencilla, como para que la tía Marta nos pueda entender. El yo tiene una distancia con lo que supone que debería alcanzar. Que eso sería el ideal. Entre el ideal del yo y el yo siempre hay una distancia. Uh-huh. Y este ideal constituye para cada uno de nosotros todo eso que deberíamos hacer para poder alcanzar como a, podríamos decir... Ser mejores. Exacto, para ser mejores. Según las normas preestablecidas. Sí, siempre estamos hablando de que estamos inmersos dentro de una sociedad. De que sociedad. Te tenés que casar, tener hijos, formar una familia y bla, bla, bla. Sí, y tu forma de pensar también tiene exactamente. Lo que es tu ideal, ¿no? Tu ideal, no sé, de a futuro es... Por ahí uno quiere tener pibe y tu ideal es ser, no sé, millonario, soltero para toda tu vida. Claro, pero vamos a hablar, por ejemplo, a vos te lo preestablecen cuando vos nacés y ya viene no tu tía y pero siempre... te dice, ay, mira qué lindo cuando... Mira, si yo estudié 6 años de psicología, lo que creo que la cosa más valiosa que he aprendido es sacar la carta de la singularidad. Pensé que se decía tratar a los locos. ¿Para cuándo bueno, eso, eso lo hago de lunes a viernes, querido. Perdón. He dejado las guardias, así que ahora tengo como un poco más de tiempo. Así que vamos todavía. Me estoy como alejando un poco de la locura. El asunto con el ideal del yo sería que en esa distancia lo que se le plantea al yo es todas las cosas que yo debería hacer para poder alcanzar ese ideal. Ahora, en el fenómeno de masas lo que sucede es que ese ideal del yo es compartido por todos los miembros de la masa. Es decir, que ahí hay una identificación a cierto objeto, que sería hacia dónde yo apunto para poder concretar ese ideal. Ahora, ¿qué es lo que sucede mayoritariamente con la gente que elige votar a Macri, por ejemplo? Es que en esa identificación, lo que prevalece es un vínculo de odio. Estoy usando una palabra persona. Muy pesada, odio. Sí, sí, es que es real, el voto odio se lo conoce como... El voto así. Bronca. Exacto. Claro. Y justamente, gracias por darme el pie, he traído un par de encuestas que se han hecho y un par de estadísticas al respecto. ¿Qué? Producción. Sí, la verdad me he tomado mi trabajo. Hay una consultora que se llama Sinopsis que hizo un estudio sobre el escenario electoral de este año 2019. Uh-huh. Y la pregunta era... ¿Cuál de estos candidatos usted no quisiera que gane la elección? Ah, o sea, la intención el que de voto pasa, exacto, por el lado opuesto. O sea, no quién quiero que gane, sino quién quiero que pierda. Los datos lo sorprenderán. No, y los Fernández primero. A ver, tiren sus apuestas. Los Fernández primero, después... Que no gane los Fernández primero, claro, para vos. Obvio. Okay. No, Macri me parece. Para vos, para Macri. Para mí está Macri en la cabeza. Para mí sí. Antica. Abajo vienen los Antica Fernández. Totalmente. Sí, y voto, de abajo antica. Vienen los Fernández. Estoy no, con el chef. Sí. Pues el resultado lo sorprenderá, muchachos. ¿Cuál es? El 46,5%. El caño, dice ahora. Y el otro 46,5%. Tanto por Macri como por Cristina. Ah, o sea, por los Fernández. O sea, es exactamente igual. La misma cantidad que quiere que pierda Cristina. ¿Mira? Es la cantidad que quiere que pierda Macri. Balotage. Podemos hacer la canción de los Beastie Boys en vez de Sabotage. Balotage. Exacto. Y acá hay otro dato que es todavía mucho más flashero. Que yo primero te pregunto esto, ¿no? Bueno, ¿qué candidato usted no quisiera que gane? Ahora, yo te hago una segunda pregunta. Venga. ¿Cambiarías tu voto si sabes que tu voto va a ayudar a que ese no gane? Sí. ¿Se entiende? Ah, ok, sí, y sí, la sí, mayoría sí, sí. Dijo que claramente sí. Cambiaría mi voto. Es exactamente el mismo porcentaje. ¡Oh! Doble empate. Define el tercero, referí.
A ver, ¿a qué viene ¿Tarjeta? Esto? A mostrar que... Muy bien. Pero igual te definen el caño que dicen que a todo lo mismo. A mí no me da... Y sería una postura un poco... No, así estoy del caño. Cínica, podríamos decir. Una postura un poco cobarde. Sí. No, no, estoy tratando de ser lo más neutral posible. Estoy leyéndolo desde la psicología, lo que sería una posición cínica. Ah, vos decís que se comen los mocos. Sí. Bien. Aprieta el botón de hacerse el dolor. Para vos, bueno, Chueco, ahí la tenés, Intel Inside, amigo. Yo simplemente tiré acá y ustedes la siguieron, muy bien. Sí que sí. ¿A qué venía todo esto? Fíjense, la cantidad de personas, estamos hablando de una bipolaridad, sí, en la cuestión del voto, en la que lo que está motivando esto es el odio. Es decir, yo no estoy decidiendo porque yo quiero apostar a un proyecto político, claro, sino que estoy votando para que otro pierda. Pierda, exactamente. Y no es está jugando eso, a ganar, está jugando para que otro pierda y no se clasifique como diciendo, tomá, te cagué. Exactamente. O a no perder está jugando. Pero ahí estás perdiendo vos también. Eso no. Es lo que la gente muy no bien. Se da cuenta, ¿no? Que votando así con esa bronca, entre comillas, o para que no gane el otro, el que termina perdiendo, lamentablemente, es une. Exactamente. Salvo que seas muy rico, ¿no? Que tengas mucho mucha plata y puedas invertir en la bicicleta financiera. Lo bueno, que pero... eso está pasando ahora, ¿no? O sea, sí, es como el cambio hoy, a esta es sociedad, pero en este momento. O sea, gracias. Antes no era así, me parece, ¿no? Sí. Yo no sé, yo no votaba, capaz, sí, era más chica. Sí, sí. Pero me parece que antes no era tan así. Que todo lo dividía, digamos, lo que era el voto bronca. Exactamente, es cierto. Pero eso también tiene que ver mucho con la campaña que se está haciendo. Por eso la columna de hoy estaba dirigida más puesta el acento desde el lado del votante y no desde el lado del candidato. Porque vamos a decir la verdad, analizar cuál es el perfil psicológico de los candidatos es algo que es casi imposible, porque estamos hablando de que hay una imagen que está construida, coacheada. Obvio. Y es un semblante que es intencional según a quién va dirigido. Falso. Así que, exactamente. Entonces, hablar de los perfiles de cada uno no vale tanto como pensar a quién está dirigido. Y en este caso, cuando yo estaba hablando de la identificación, mencioné la cuestión del odio. Y me pareció que esta encuesta estaba muy piola como para mostrar cuánto puede llegar a motivar el odio. Y que incluso el odio arma lazo. Porque estamos hablando, es como la frase, no nos une... nos une el espanto, ¿cómo es? ¿Alguien no la conoce? El amor, sino no, el espanto. Exactamente. Bueno, tiene que ver mucho con eso. Y esto que vos decías, Ani, de esto es algo que vos ves más ahora, yo les estaba mencionando esta cuestión de, bueno, es algo de cierta política, de cierta propaganda que se está haciendo actualmente. Sí. Vuelvo a retomar la carta de Freud. Nuestro querido Freud hablaba de el yo placer purificado. Yo placer purificado. Anda a buscarla. Es como, ¿viste?, un agua mineral traída de la montaña más copada. Exacto. Lo que se podría leer de esto es que con estas campañas en las que se promociona el odio, hay una promoción del yo placer purificado. ¿Y qué quiere decir esto, queridos radioescuchas? Quiere decir que el yo expulsa todo lo displacentero y cree que es malo lo que el otro tiene. Tanto como lo que el otro tiene en cuanto a atributos o rasgos. Entonces, lo que queda dentro mío, aquello que yo no expulso, es lo normal, lo bueno, lo intachable. Claro. Entonces, cuando yo promociono esto, el lazo con el odio, lo que hace es querer destruir todo el tiempo la otredad. Claro, ¿sí? Tiene mucho que ver Goebbels, ¿no? Goebbels en la Alemania nazi, porque en toda esa propaganda que propagaba... Mirá hasta dónde me llevaste. Y no, pero es real, porque lo que promovía era el odio... Y en base al odio, generar ese voto a favor, ¿no? Exacto. Y estuvo muy bueno lo que vos dijiste antes de... tranquilo, tranquilo, no voy a exponerte. Fuera de aire, no, por favor. Que vos recién mencionabas esto de... Bueno, yo voto como diciendo quiero que el otro se joda, pero al final me jodo yo. La trampa de esta promoción de este yo placer... este yo placer purificado, de esta promoción de una campaña de odio... de odio entendido en cuanto a esto, como es un vínculo libidinal, ¿sí? O sea, claro, hay libido puesta ahí, en la destrucción de ese objeto. Sí, la sí, destrucción, claro, de la diferencia. Te causa, me gusta, placer. Claro, me gusta. Te termina causando placer destruir al otro. Que eso sería, hasta lo podríamos pensar como el voto sádico. Eso te iba a decir, ¿sí? Tiene que ver mucho con el masoquismo, ¿no? Sí, 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 hay una cuota de sadismo muy grande en esto. Y también de masoquismo. Ricor. Y ahora, ¿por qué? Retomo esto que vos dijiste, porque la trampa de esta promoción
es que todo eso que yo coloco en el otro como la diferencia, lo que yo quiero anular, también es propio. Entonces de ahí la necesidad todo el tiempo de escindir, de mantener separado lo que es bueno, lo que es normal. Claro. Lo que es intachable. Claro, lo que para mí es normal es que lo que está fuera de lo normal para mí es como que yo también, si me veo ahí, estaría fuera de lo normal. Claro. Mm-hmm. Y acá yo tiro la pelota, una lectura particular de mi parte. Creo que con eso podríamos leer bastante bien la famosa grieta, ¿no? Pero eso es un para mí es un invento, ¿no? Es como el divide y reinarás en la antigua Roma, Grecia, no sé dónde era, pero en Roma era el divide y reinarás. Sí, para mí es eso la grieta, es dividir adrede para Exacto. generar que haya mucha gente de mi lado y también haya gente del otro, pero que haya más gente de mi lado, ¿no? Porque ahí empezás obviamente, a por eso la promoción de estas políticas no son ingenuas. Claramente no, que no son ingenuas. No, claro que no. Y todo el tiempo estar hablando de la grieta. Son maquiavélicas. Oh, ¿cómo estamos hoy? Hace tanto que no te veía, Lucho. Estoy como medio... Te lo perdés. Eclipsada por tu argumentación. Reestudió en todo este tiempo. Re que no. Pensador contemporáneo, claro. Lucho Fío. Y Naroski. Y retomando esta cuestión de, bueno, de la grieta y de un poco lo que dije al principio acerca de estos argumentos que parecen racionales cuando quiero argumentar de por qué voto a lo que voto, me pareció que era necesario hablar un poco de la meritocracia. Porque eso es algo que también se escucha sí. mucho. Yo me gané las cosas laburando, claro. Este país se saca la adentro laburando. Sí, tal cual, eso. Los argentinos juntos somos imparables. El único que va a quedar parado soy yo. Eso le faltó decir. Pero está en el spot. Pero es real, lo de yo me... Patentalo, chef. Le regalan el plan a ese negro o negra Cucas. Que claro, choriplanero, papá. Yo me hice de abajo, me hice laburando y todo lo que tengo, lo tengo con el sudor. Yo laburo desde los 15 años y estudiaba y trabajaba. Ahora, ¿por qué vos tuviste esa realidad de mierda? Se la tenés que transportar al otro también. Pero vos insistís en el cassette de la mentira. Okay. ¿En qué te has convertido? ¿En qué te has convertido, Lali Marcellán? Ahora bien, fíjense que pareciera también como que si fuese un argumento racional, ¿no? Si yo me esforcé tanto en mi vida, me merezco lo que tengo. Y el otro que también se esfuerce. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que esconde eso? Bueno, si yo me esforcé tanto y tengo lo que tengo, yo tengo ciertos privilegios. Mis derechos, yo me los gané. Entonces, ¿qué pasa con este concepto de la meritocracia? Que anula cualquier lazo. Cualquier lazo solidario. Cualquier acción colectiva lo que va a hacer es amenazar a esos privilegios que yo pienso que me gané por mi propio mérito. Claro, promueve la individualidad, ¿no? Exacto. La sociedad, digamos, y que todos vayamos caminando sin mirar hacia los costados. Que cada uno piense en sí mismo. Exactamente, y sin ver si alguien necesita una mano, como quien dice. Exactamente. Y en épocas de crisis, este concepto de la meritocracia que estamos hablando suele aparecer en forma de pánico y de odio, ¿sí? De pánico porque es uno lo siente como una amenaza a eso que uno piensa que logró por mérito propio. Y aparece bajo esta forma, ¿sí? Claro. Como una forma de pánico, podríamos llamarlo. Así que, básicamente, estas son las cosas que he reflexionado para el día de hoy. Bien, entonces, claramente que esto daría para mucho más. Para mucho más, pero, me acoto. La moraleja final es que cuando vayamos a votar, por favor... Analicemos un poquito, ¿no? No es que nos tenemos que tomar un mes y hacer apuntes, sino ver los candidatos, googlear, hoy lo tenemos al alcance de la mano, ¿no? Exacto. Ver su pasado un poquito, su presente, no su futuro. pero bueno. Y estar advertido que todas estas cosas influyen a la hora de votar. Claro, y dejar de informarse por los medios masivos de idiotización, diría Juglar. Exactamente. Buscar medios alternativos o, si bien, informarse con los comunes, digamos, los que están más al alcance de la mano, y con otros, con varios, ¿no? Exacto. Nunca una lectura ingenua, ¿no? Ahí va. Los medios no hacen las cosas de forma inocente. No, ya no son independientes, sino que vienen siguiendo una bajada de línea de multimedia. Ni siquiera nosotros. Amamos a nuestro al que general. Amamos a ecléctica.com.ar. No, mentira. Bueno, muchas gracias, Lali. Así que, por favor. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y no entiendo el gesto. La de Lisandro López te hago en Racing. Cuando hace los goles. Pensemos. Pensemos, reflexionemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a ir. ¿Con qué nos vamos a ir? ¿Qué me preparaste? ¡Uy! ¿Con a Pop? ¡Me muero! ¡Nos vamos bien arriba! ¿Quedar? Sí, claro, ahora nos ponemos a bailar. Y con a Pop, I love it, en la dimensión bipolar.
you're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. DAM, accesorios y estética del automotor. Comercializamos accesorios, electrónica y estética del automotor. ¿Sos coleccionista? ¿Querés tu auto 100% original? Este es tu lugar. Este es tu lugar. DAM, hacemos envíos a todo el país. Consulta por ese accesorio que no conseguís en ningún lado. Llámanos al 4451-3814. Mail damaccesorios@gmail.com. Facebook DAM, accesorios y estética del automotor. DAM. Pará, pará. ¿A dónde vas? Vamos y no, pero vamos y no como yo quiero, me dijo. Quédate ahí. Trambólico. Que hay más la dimensión bipolar. Hay que saber subir y bajar. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Trambólico. Seguinos en todas las redes. Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Como La Dimensión Bipolar. Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. La Dimensión Bipolar. Comunicate llamando al 11 7081 1606. 11 7081 1606. La Dimensión Bipolar. ¿Qué me importa si yo me muero de plena? Casa Velatoria de Parranda. Porque en un momento como este, lo que importa son los que quedan. Casa Velatoria de Parranda. Te ofrecen mariachi loco como animador. Sala decorada, catering, asado con cuero. Y los shows en vivo de los sultanes. Lo del fuego y las sabrosas zarigüeyas. Casa Velatoria de Parranda. ¡Oye! ¿La abuelita no puede parar de comer de sanguchitos de miga? Y claro, porque están hechos en panadería y confitería Dorcha. Pruebe miga Dorcha, no encontrará otra igual. ¿No querés que te copen la esquina hasta las 3 de la mañana? Probá repelente para borrachos al alcohólico 14. ¡Y a escabiar a otro lado! Hotel La Calabaza, donde nunca la maraza. Hotel La Calabaza, si no hay habitación, le prestamos la terraza. Yerba mate Piper Gol, la yerba del campeón. Yerba mate Piper Gol, que toma Maradona, la que toma Claudio Paul. Tu hijo se rasca las bolas todo el día y tiene muchas causas penales. Escuela de policías rockeros Curcobani. Nivel inicial, excursiones al bosque con bala de goma y antidepresivos. Nivel superior, cómo superar violencia doméstica con una desquiciada. Uso adecuado de un revólver y la importancia de la macana. Para llegar a Nirvana, Escuela de policías rockeros Curcobani. Este es el flash informativo de la dimensión bipolar, flasheando con las noticias. Es la hora 23, un minuto, la temperatura está en descenso como canija comiendo caviar y la humedad me deja la ropa con olor a perro.
Macri firmó el decreto para declarar al Hezbollah como organización terrorista. Hasta el momento, la Argentina se regía por el listado consolidado por el Consejo de Seguridad de la ONU, que no incluye a la organización islámica. Ahora el gobierno creó su propio registro público de personas o entidades vinculadas a actos de terrorismo. El presidente de la nación agregó: esto de firmar decreto siempre me gustó, pero ahora que puedo decirle es terrorista a cualquier organización o persona, no me da para nadie. Para más adelante tengo carpeta a la Cámpora, obvio, Quebracho, los trabajadores de Telam, Mamá Cultiva, esos que fumetean, el dinosaurio Bernardo, los Soprato, la mascota de Kini 6, y si no se rescatan Ricky Centurión y Alex Canigia, que es un Balat. Recesión. El consumo cerró junio con la peor caída del año. La recuperación del consumo se hace esperar en las góndolas, con números especialmente negativos en rubros como lácteos, alimentos congelados y bebidas, todos con baja de dos dígitos. Un funcionario del gobierno salió del cruce y afirmó: ayer, hablando con un colega del Cedronar, me confirmó que aumentó mucho el consumo de cocaína. Y con esto, no solo se mueve la máquina de producción nacional en laboratorios clandestinos, claramente, sino también la fabricación de bolsas de nylon para su empaque y la utilización de tarjetas para su posterior tomatina, ¿eh? No todas son pálidas en cuanto al consumo. Bueno, más bien blancas. Te la tomaste toda, chingüengüenza. AMIA, un acto sobre el Hezbollah y Nisman. El presidente de la AMIA aprovechó la conmemoración frente a la sede de Pasteur 633 para manifestar su claro apoyo al alineamiento de Macri con Estados Unidos. También repitió la versión oficial de la muerte del fiscal. Lo que se olvidó de mencionar a Liel Einbaum fue el encubrimiento en tiempos de Menem, en el rol de juez de la época y sus fiscales, o del entonces presidente de la DAIA, Rubén Beraja, sin mencionar que Nisman detuvo la investigación de Saño, utilizando su puesto en beneficio propio y luego, abandonado por estudios, se quitó la vida. El pan sobre la mesa, al pan pan, al vino vino, sobre las cartas a la mesa. El gobierno otorgó un aumento salarial para gendarmes, prefectos y policías federales. La medida, publicada en el boletín oficial con el propósito de reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación de esta fuerza de seguridad. La Pato comentó al respecto: Gendarmería es la institución más valorada de nuestro país, la número uno, mucho más que cualquier otra, que la educación pública, que la iglesia y ni que hablar que la política. No van a pretender que estos señores, que son un ejemplo para la vida y el bienestar general, ganen lo mismo que un maestrito que trabaja 6 horas por día y pasa 3 meses de vacaciones. La policía le incautó un arsenal a la barra de la Juventus. Entre las armas requisadas hay un misil en perfecto estado que figura entre los que utiliza el ejército de Qatar. Un referente de una hinchada muy popular de Buenos Aires dijo: Nosotros pensamos que en Sudamérica somos lo más polenta por llevar una pistola y petardo. Nos quedamos chiquitos lo de lo tano esto. Igual ya nos pusimos en contacto con los tifosi para expresar nuestra solidaridad y hasta le escribimos una estrofita para que canten en su primer partido. Siga, vale, siga, vale, ya va a copa de tamborín. No se haga lo picante, que le tiramos suicidio. Este fue el flash informativo de la dimensión bipolar, siempre con la verdad a medias. Hoy me volví a dormir en nuestra
sabes sobre mí. Necesito tu calor. Es fácil para ti abandonarme. Es fácil para ti abandonarme. Llevándote mis sentimientos. Llevándote mis sentimientos. Es fácil para ti abandonarme. Es fácil para ti abandonarme. Llevándote mis sentimientos. Llevándote mis sentimientos. De cuatro dimensiones perceptibles. Tradicionalmente, se separan en tres dimensiones espaciales y una temporal. En la mayoría de los casos, es razonable y práctico, pero hay una que es diferente. La dimensión bipolar. Anímate a entrar todos los viernes de 22 a 24 por ecléctica.com.ar. Bueno, y continuamos entonces en la dimensión bipolar cuando son las 23:15 de la noche del viernes 19 y tenemos unos mensajes de oyentes. Tenemos unos mensajitos que nos dejaron en el Facebook de la dimensión bipolar, que estuvimos preguntando cómo se festeja el Día del Amigue. Y acá, bueno, ya habíamos leído el Andrés Castro, nuestro amigo mexicano, que nos dijo que se iba a tomar unas chelas bien frías. Creo que eso es lo que vamos a hacer todos, ¿no? Sí, creo más que, mira, ahí hay uno que ya está tomando. Después, Leandro Giudici, que me pareció verlo hoy, no sé, de repente, dice que se arma un alto bondi con los pibes, pero sin romper nada. No, por favor, chicos. Me parece piola. Claro. Y Mariana Buchmann nos dice que se va a Baum, San Telmo, que no lo conozco. Es una cervecería, creo. Ah, mira, está buena. Así me dicen por acá. Y después se va a Molière con amigos a mover el esqueleto. Ah, bueno, pero hace completita, ¿eh? Se hace la previa, se toma unas birritas y después... se va a mover el esqueleto, me encantó. Tenemos aquí a nuestro costado, digamos, al mío, al frente, a Emi Silva. Buenas noches, Vipos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy para uy, escucha. Mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Para mí también es un día especial porque estamos en vísperas del Día del Amigo y tengo un amigo muy importante que dijo que se iba a presentar acá. Iba a venir a hacer su parte, digamos, de alguna manera.
Así que lo estoy esperando ansiosamente. Creo que está llegando ya. Buenas, 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 muy buenas. Qué felicidad volver a estar aquí con ustedes, chavales. Nuestro amigo el Tony Zubizarreta, Antonio Zubizarreta. Y al despertar ya mi vida sabrá que algo no lo conoce. ¡Vamos! ¡Agitad las palmas, chavales! La 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 era. Bueno, 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 bueno. ¿Qué el día del pasa? Amigo con nosotros. Pues claro, que me han dejado colgado la semana pasada. Pues lo que tenía que decirlo porque me he pagado el taxi hasta aquí. Y pues que no, ni una puta peseta, ¿eh? ¿Pero volvió la dime? Pues nada. Oh. Pues una peseta, sí, tío. Ni un puto duro. Hablar con producción. Y los seguros no, de otro día. Pues que no creo mucho en la Unión Europea, ¿eh? No me gusta mucho, no me gusta, la verdad. Estoy más cerca del Brexit que de otra cosa, tío. Ah, muy bien. Pasa que estás un tiempo acá. Claro. Las pesetas. Claro, pues se vino con las pesetas. ¿Las pudiste cambiar, no? Yo he pasado la época aquí de los patacones, de los Lecop y la crisis del 2001. Y bueno, desde aquí estoy, desde entonces estoy aquí. Quedó parado. Pero con el trueque. No se pudo volver más. Pues que no quiero volver al pasado, ¿no? Pero os quiero hablar un poco del espectáculo, ¿eh? Por eso he venido, me han invitado para este motivo. Me parece muy bien. ¿A ustedes les gusta? ¿Le gusta la revista del corazón? Nos encanta. Pues me lo dice en serio. No. Pues que yo tengo... lo digo en serio. ¿A usted le gusta? Sí, sí, yo miraba Lucho de chiquito. Pues bueno, la primera noticia que he traído se trata del ambiente futbolístico. Y también de lo de la farándula, digamos. De la farándula, sí. Una de las primeras parejas más famosas, pues estoy hablando de los Caniggia. Ah. Del Claudio Pol. Muy noventas. Y de la Mariana Nanis. Ah, de los Caniggia grandes. Claro que sí. Los chicos ahora. Pues no estoy hablando de los críos, de los chavalines, de los capullos que hacen el reality show. No, para nada. Estoy hablando de la pareja de los padres. De los padres. Muy noventas. Muy noventas. Mortadela y caviar. Así es, mucho de Ferraris, pastillas, Yaniyaco, ¿verdad? ¿No? Sí, yo quiero cama castillo. Solar. Ah, vamos. Bueno, pero que he traído una mala noticia porque después de tanto tiempo han decidido... Qué lindo, las Azúcar Moreno. Separarse, señores. No, así es. Lamentablemente, hace un año y medio que la Mariana Nanis se ha ido de su casa de Marbella, ¿eh? ¿Verdad que usted la conoce en la calle? Sí, se comenta que ella no se quería ir. Pues que la ha echado el Claudio Pol. Uh-huh. ¿Y pero por negadora, qué motivo? Negadora ella, negadora. Pero por su tema de que de mujeres ha habido una tercera en discordia. ¿Quién sabe? No se blanqueó. No se ha blanqueado, lo cierto es que la recordamos por su frase de mortadela y caviar, medio ordinaria, ¿verdad? Sí, esa, si él quiere comer mortadela, que coma, en casa tiene caviar, dijo. Vale, pero se ha descubierto todo por un, ¿cómo se llama esto? Un chat del WhatsApp. Ah. Que le ha dicho a un amigo, Claudio Pol, que hace un año y medio, como habíamos dicho, se fue de la casa y que las acusaciones en su contra eran totalmente falsas. Bueno, ahora creo que hay un litigio, ya pusieron abogado. Así todo. Es, el abogado de la Mariana Nanis lo ha tildado de, bueno, de sus adicciones y de que por eso motivo ha tenido que abandonar su hogar. Colgó todos los trapitos al sol, digamos. Ella está muy contenta viviendo con sus hijos acá y formando parte del reality show, OJ. ¿Cierto es eso? Cierto. Súper bien, porque la deben levantar con una pala, ¿verdad, tío? Supongo. Vale. Cambió de pala. Qué astuta. Que la tomas por las dudas. Que no conozco tanto los modismos argentinos, pero la que se la toma en la bala es verdad, ¿no? Pues que me remite un Ibiza, ¿no? Un poquito de aquí, un poquito de allá, un peinecito, ¿no? Venga. Cocaína, marihuana, éxtasis. Todo junto. Bueno, ¿qué pasa si pasamos de noticia? Pasemos. Porque, revista. Pasamos revista. Más. La Silvina Luna, ustedes la conocen. Sí. Te quiero. Ahí lo tenemos al Guille, hincha fanático del Racing Club. La Silvina Luna, que se ha hecho muy famosa no por el reality, sino por el vídeo. El video prohibido. En los viñedos de Mendoza. ¿Pues dónde era? Viñedos de Mendoza. ¿Era Mendoza? Pues que eso no lo sabía. Me ha desagnado, chef. Sí, ¿Cómo le da de comer esto? Pues no sabemos. Cuestión es que en el programa de Las Incorrectas,
El programa de la Moria Capán. Sí, sí. ¿Eh? ¿Lo conoces? Por la tarde, sí, mi madre lo suele ver. Mi madre, claramente mi madre. Todas mujeres escandalosas ahí. Pues todas mujeres escandalosas, pero el chef le mete la culpa a la madre y lo ve de siempre, banca, ¿no? La con la moría. Moca paso, de dama. Ostras. Bueno, que la Nazarena Vélez ha dicho en una entrevista que ha tenido sexo en una pelopincho. ¿Qué cojones es una pelopincho? Es una pileta de lona. De lona. Ostras, con cantidades pequeñas de agua. Como un pincho con pelos, era lo que me imaginaba, no, pero no, 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 es con agua. Bueno, ha tenido sexo ahí y en base a esa declaración, claro, la Moria ha dicho, bueno, ustedes chicas, ¿dónde ha sido el lugar más loco? Exótico. Exactamente. ¿Moria contó el suyo también? Luego, no te adelantes. Primero la Sofía Zámolo, que me imagino media bastante maja en la cama, pero un poco zoza cuando ha terminado, ¿no? Venga, mira cómo se ríen que es así. Bueno, ha dicho que en el baño de un restaurante en Brasil, ahí, en una cena con gente conocida, ¿se ve? Y en un momento ella sale del baño y ve que su marido está por entrar al baño de hombres. Y se metió también. Pues venga, que lo ha cazado el brazo y lo metió para adentro. Y ¿de mujeres o de hombres habrá sido? No lo ha detallado, pero yo creo que se ha sentido más cómoda en el de mujeres, ¿verdad? Sí. Seguramente. ¿Tú? Yo le diría al de mujeres. Venga, eres una cachonda, Habría que ver cuál está más limpio. ¿Y vos le metes eso? Así es. Bueno, ¿cómo ha dicho? Habría que ver cuál está más limpio. Pues que no creo que se hagan reparado en eso, ¿eh? Bueno. La Mica Viconte, ¿cómo? No, la del Viconte. La de Fabián Cubero, la del poroto payar, alubia o manteca, no sabemos cuál es, pero es un porotito. También ha coincidido en Brasil, pero en esta vez ha sido una escollera. ¿Habrá que ir a Brasil? ¿Se ve que no tienen sexo en restaurantes argentinos? No, pero no hay hoteles en Brasil, entonces la gente lo hace en cualquier lado. En una escollera sobre las piedras, pero luego aseguró que no fue muy satisfactoria la experiencia porque era muy incómodo y además había pasado una embarcación y los vio. Un desastre, tío, ¿eh? Con la arenita que va y viene. Exactamente, en cualquier sitio hay un mamón que está mirando, ¿no? Joder, ¿no? Que uno no puede tener un tiquitaca en una escollera. Es peligroso. Como es muy peligroso. Bueno, y prosiguió todo esto con la Carolina Lozada, que no sé quién es, pero ha dicho que en un estacionamiento al aire libre, afuera del auto. Afuera del auto, es que no ha reparado en daños, ¿verdad? En una playa de estacionamiento. ¿En una playa de estacionamiento? ¿En un garage? Claro. Bueno, ha dicho que fue la salida de una fiesta, estaba medio amaneciendo y se estaba yendo toda la gente. Fue medio border. Estaría medio copete, ¿no? Pues que será que lo que sí, pasada de copas. Y una gran actriz, Nora Carpena, longeva la señora, dijo: cuando éramos jóvenes, los teatros eran súper exitosos y hacíamos más de 3 funciones. Teníamos que hacerlo en camarines porque no teníamos tiempo para nada. Yo hacía todo en el camarín, tía. Está bien, camarín. Es muy privado, eso me gusta. Sí, ¿eh? Por lo menos la gente no pasa y ve. ¿Y ustedes? ¿Dónde ha sido el lugar más loco? Antes de decirle de Silvina Luna. No. Venga, vamos a sacar los trapitos de azúcar. ¡Amor! Se complica cuando hay público. ¿Pero por qué? Para mí no pasa por el lugar, sino cuando hay público. ¿Pero cuál fue el lugar más extraño? Vamos, en mi selva. Una playa, pero con público. ¿Con público de día? Con público. ¿Se veía gente mirando ahí alrededor? Después lo descubrí. ¿Y cómo te has sentido después? No, tiraron aplausos y yo los respondí como, gracias. Me gusta. Se debe a su público. Usted, siempre. No, en un bar, en un baño. Pues cojonudo. Normalito. No, no es cojonudo. Es bastante normal. ¿Sí? Pues que había papel para secarse y todas esas cosas. Obvio. Puede ser que no. Pues yo pensé que era en un barcito más, digamos, borde, ¿no? Más. No voy a contar el bar. No lo cuente. Usted, chef. No, yo tengo menos aventura que Chatram, pero tengo amigos que sí. ¿Cómo se llama? El famoso amigo. En las escaleras del subte. Lo conozco, este amigo. Y uno en y que un basurero y un basurero le dijo, sí. Pues amigo, claro, me estás comprometiendo mi trabajo, pues que yo limpio las escaleras y aquí no puedes hacer esto. Vale, tío, termino aquí un rapidini y me voy. Lo dejaron terminar.
Los, les, dejamos. No sabemos, lo no sabemos. Un poquito. Es la misma persona que lo hacía en la terraza de la universidad. No vamos a decir en cuál, pero puede no ser, puede ser. Y hay uno en una escalera, también parecido. Digamos, ah, pero no, en un edificio, ¿no? Bueno, cuestión es que la Silvina Luna contó cuál fue el lugar más exótico, más extraño que el viñedo. Y fue un teleférico en Salta, tío. Con lo que se habrá movido el artefacto ese, ¿no? Sí, pero es la Moria. Y aparte, cuando yo me imagino dos en llamas. Ah, ¿cuál? La Silvina Luna. Ah, Silvina Luna. La Silvina Le gustan Luna. Las provincias argentinas a sí. Silvina Luna. En el teleférico, y tío. Y además me imagino los dos en llamas. Viste que se escucha. Ah, no es el globo, no es el teleférico. Cinco, bueno, un rapidito. Me dicen que son 5 minutos, no lo sabía el viaje. Bueno, pero en la adrenalina, un 5, un 7 minutitos. Suficiente. Estaba el de... Un el rapidito de la en el aire. La verdad, el Zeppelin ese. Disculpa, ¿cómo he dicho? El Zeppelin de la Serenísima. No ha llegado, no ha llegado. La Serenísima es una empresa láctea. Somos todos, pues claro, claro, yo he venido en el jóvenes. 2001 y no lo conocí. No le conocí, no tenía el gusto. Estaba el teleférico. El único que conozco es el Led Zeppelin y nada más. Claro. Bueno, había uno de la empresa láctea. Bueno, y por último, quiero tirar una bomba, pues que... ¡Wow! Que es lo que dijo Morial, supongo. No, la Moria dijo que lo ha hecho... en tantos lados que ni se acuerda. Exactamente, y que la que no le ha gustado fue con una mujer. Ah, bueno. No le una sola vez, chica mujer. Se dio cuenta que era mujer Moria. Cis, Moria. No le ha gustado, no le ha gustado. Tengo otra más, pero no creo que nos alcance el tiempo. Pero es que quiero despedir con algo que es mundialmente conocido. Todo lo que dijiste fueron pavadas. Pues claro, tío, que siempre para ello me han traído, ¿verdad? Que tengo la bomba mundial, me dice el Yucan que sí. La Lady Gaga, la conocen la cantante, y el Bradley Cooper estarían viviendo juntos en un departamento de la Nueva York. Sí, sí, pues ya que se caía de Maduro, ¿verdad? Se veía venir. Bueno, tras el fuerte rumor de Affair que ustedes están mencionando aquí, la revista In Touch ha asegurado que habrían apostado a la convivencia. Ah, bueno. Enhorabuena, chavales, enhorabuena. Y esperan la cigüeña. No lo sabemos eso, no lo sabemos, no nos adelantemos porque han compartido las grabaciones de la aclamada película Nace una estrella. Claro. Y bueno, que han visto ahí que pegaron una cojonuda onda, como dicen aquí, ¿verdad? Una buena onda, es eso, tía. Claro. Por eso te ríes. Bueno, y ahí han quedado como siempre pegaditos y se ha demostrado en la entrega de los Oscars. Hubo una conexión increíble ahí. Pues que estuvieron muy cerca del apriete, pobre, como quien dice, ¿verdad? Ali Cooper fue con la Germu, quedó ahí repintada. Ali Cooper. ¿Tipo? Pues verdad, que el rumor del romance entre el actor y la cantante tomó tanto protagonismo que se fortaleció cuando este mismo se separó de Irina Shayk, la ex de CR7, tras varios meses de crisis. Y cuenta la empleada doméstica del Bradley Cooper que el hogar de los enamorados estarían viviendo en el mismo edificio, perdón, ¿verdad? Que su ex mujer. Su ex mujer y se cruza en el quilombo. Pues no lo sabemos, pero si hay una reunión ahí del consorcio, pues seguro que se verán las caras, ¿verdad? Me imagino le va a tocar el timbre porque no la deja dormir a la noche, quizás, quién sabe. No lo sabemos, no lo sabemos, tampoco queremos descubrirlo, ¿no? No. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Me tienen que pagar ahora el... ¿Cómo se llama esto? El Cabify, yeah, el taxi. El remí. Como dicen en la provincia, el remí. Ustedes se encargan, chicos. Sí, pero te vas a quedar para unas próximas pasadas de revistas. Pues claro, claro que me he sentido muy a gusto aquí. Me he extrañado, lo he echado de menos. Ya no me salen las palabras de la moto. No me sale. Una alegría tener entonces con nosotros al Tony. Nosotros vamos a un pequeño corte. De los creadores de... Es como Walt Disney. Y de... Macri tiene una incompetencia feroz. Llega... El mejor presidente de la historia, Mauricio Macri. Ya la vieron más de 40 millones de argentinos. Y algo bueno que te enseña esta película es que se puede pasar del odio al amor. Una producción de La Dimensión Bipolar junto al mejor equipo de los últimos 50 años. You are stupid. Yeah.
apasional. El señor Juan Carlos era mi pareja. Tomamos un poco de whisky y bueno, y nos enamoramos. Tomaba merca y le gustaba que le haga el amor. Y él sabe que lo amo. Cuando estamos solos, no me conformo con disimular.
escuchamos Un largo viaje de Antihéroes, Sociedad Anónima, y le damos la bienvenida a la Dimensión Bipolar. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor, chiques. Lo tengo incorporado, perdón. No puedo aplaudir por una lesión futbolística, pero bueno. Julián y el señor Lucas, representando acá a la banda, le mandamos un abrazo al Chulo y a Nacho. Exactamente. Que no han podido venir. Bueno, antes que nada, Antihéroes, Sociedad Anónima. ¿Por qué el S.A.? Porque fue una forma de acentuar la palabra antihéroe, digamos. Viene como... qué complejo. No, porque además vimos que ya hay una banda del sur, de la Patagonia, que se llama Antihéroes. Ah, y claro. Bueno, había que agregar algo más. La vimos registrada, claro. Y no, bueno, nada, no queríamos usurparle el nombre a alguien que lo pensó antes y claro, además ibas a meterte y en no un queríamos litigio. Perder esa palabra tampoco, porque nos pareció que, no sé, a mí es una palabra que siempre me tenía, me llamó mucho la atención y siempre me identificó por el estilo de música que hacemos o por las cosas que nos gustan y bueno. Siempre anti-hero, siempre lo contrario. Claro, nunca héroe, la sociedad nunca, como... claro. Nunca de la forma fácil, digamos. Ahí va. Bueno, una banda que se formó en el 2015. En el 2015, sí. Nosotros dos, justamente. Sí. Ustedes dos, o sea, el señor Julián Lucas. Y Lucas. Ahí va. ¿Cómo surge la idea? ¿Se conocen de dónde? Nos conocemos de la secundaria. La secundaria, sí, 15 años. Acerca de 15 años. Sí, casi de toda la vida. Y en realidad los dos somos bateros. ¿Posta? Y sí. No podíamos tocar nunca ninguna banda juntos. Claro. O sea, porque dos bateristas... Perdón, hago paréntesis. Sí. Conocí una banda por YouTube, que hablábamos justo fuera del micrófono, The Monsters, que toca en vivo con dos baterías. Buenísimo. Bueno, sí, se puede. Muy raro, sí. Muy raro. Pero bueno, justo que dijeron dos bateros no podemos tocar nunca. No. Pruébenlo, chiques. Tal cual, pasa que es un tema. Es un los lugares a los que vas a tocar. Claro, es un bar. Te sacan cagando. ¿Posta? Y ya te cortan las manos. Apenas los palillos. Hay que llevar dos baterías, vale. Además es eso, ¿no? Si hay una, bueno, joya, pero la otra la tenés que llevar vos y. Es como el loco Bielsa, Batistuta y... ¿Y Crespo no? Dos juntos no. Dos nueve no. Claro, dos batidos. En ese caso sí. Bueno, se conocen de todo, del secundario, 15, 14 años. Y llegó, en el 2015, yo tuve la inquietud de que ya venía haciendo unas canciones con la criolla en mi casa. Y le dije... Porque ensayábamos en la misma sala. Nosotros pagamos... Bueno, ensayamos en una sala por mes. Claro. Entre varias bandas. Y en ese momento estaban la banda de Lucas y la mía. Y yo le dije, che, vamos a la sala que tengo unos temas. Y nacé la segunda. Y bueno, nada, ahí se armó. Ahí empezó todo. Mirá que ahí empezó todo. Sí. Medio de casualidad, no fue tan armado. Y además no tenían el tema de pagar la hora porque pagaban por mes. O sea, exactamente. Claro. Cerraba por todos lados. La madrugada. Está perfecto. Sí. Claro. Tienes la canchita, no vas a jugar. Claro. Obvio. Con muchas de las bandas que hablé, dicen que es lo mejor. O sea, tener un coso por mes que vos vas cuando podés y nada, ensayás o practicás o hacés lo que. Bueno, hemos pasado por varias bandas teniendo la sala. Bien, bueno. Nosotros dos. Se juntaron a zapar y empezó y la empezó. Buena casi química. Te diría que en el otro ensayo sí. Vino Sol, que tocaba con Lucas en la otra banda, y se quedó. Y después, bueno, nada, lo demás fue mucho más fácil teniendo ya el trío inicial. Claro, fue los primeros engranajes y después empezó a correr la máquina. Exactamente. Bien, bueno, y el género que idearon al principio era un punk rock melódico, ¿se puede decir? Sí. Lo sigue siendo hasta ahora, pero bueno, coqueteamos un poco con el pop, algunas cosas de blues, porque los riffs dan para eso, en realidad, una cosa medio inconsciente. Pero una armonía a la melodía. Lo que siempre escuchamos... es punk rock. Sobre todo nosotros dos es punk rock. Sí. De toda la vida. Bad Religion, Social Distortion, Ramones. Sobre todo el californiano de los 90. Sí,
Eso te bueno, iba a decir, nosotros lo escuchamos en esa época, pero ya de los 80s o algunas bandas de los 70s. Claro, pero para tocar el melódico quizás es tienen la base, digamos, en lo californiano, porque quizás sí, el punk de la primera oleada del 77, si se puede decir, el 76, es como un poquito más crudo y después el californiano le mete, ¿viste? Un poquito más de guitarra. Sí, sí. Claro, otros ritmos más melódicos que lo hacen quizás a los oídos ajenos, como viste, más armoniosos. Ah, bueno, esto me gusta, no está tan mal, ¿no? Es como que un poco. No era tan pesado el claro, no, no fue tan pensado, pero terminó yendo parece por ahí, digamos. Sí. Bueno, ¿qué les parece si cortamos un poco con esta dulzura de palabras y le metemos un poquito de música? ¿Cómo no? Una. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno. Ahí el. Lucas, para. Sí. Yo los encontré, los estuve escuchando, los encontré bastante parecidos a Bulldog, me gustó bastante. Los encontré como una similitud. Sí, en el primero de los discos. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar Solo es un juego. Solo es un juego en vivo en la Dimensión Bipolar, Antihéroe Sociedad Anónima. Es otro giro hacia el sol y ya no puedo volver. Quizás mañana me dé cuenta y me arrepienta de todo lo que pude hacer. De esa manía de hablar, perdiendo toda razón. Y las mentiras que compramos y vendemos adormecen al corazón. Hay tantas formas de mirarlo. Un nuevo giro hacia el sol, ya no puedo volver. Quizás mañana me dé cuenta y me arrepienta de todo lo que pude hacer. Esa manía de actuar, perdiendo toda razón. Y las mentiras que compramos y vendemos adormecen el corazón. Hay tantas formas de mirarlo. No es al derecho o al revés. Son demasiados los caminos. Solo es un juego. Sí, a veces tengo que esperar. Y aún tengo tiempo de cambiar. Puedo volver a respirar. No, no creo en ningún salvador. Tan parecido a un dictador. Su silencio es lo mejor. Es lo mejor. Hay tantas formas de mirarlo. No es al derecho ni al revés. Son demasiados los caminos. Solo es un juego. Tan solo es un juego. Solo es un juego. Tan solo es un juego. Escuchábamos en vivo en la Dimensión Polar Antihéroe Sociedad Anónima con Solo es un juego, en versión acústica.
en versión acústica, sí, es la primera vez que lo hacemos. Nos juntamos hace un rato a, sí, la verdad que a ensayar. Se ha notado, sí, no se espero que no esté tan mal. No, sonó muy bien. Bueno, gracias. Aquí adentro sonó muy bien. Sí, muy prolijo. Sí, no se notó esta falta de sincronización o de ensayo, ¿no? De sincronización, porque la sincronización la tuvieron. Y es un tema que tocamos con formato. Es un tema que tocamos con formato, digamos. ¿Acústico? No, eléctrico. Ah, eléctrico, claro, eléctrico, claro, por eso, sí, por eso la estuvo muy bien, porque por eso, claro, ensayaron casi claro, nada. Tal cual. Muy bien, chicos. Bueno, esto que escuchamos solo es un juego. ¿Es parte de algún EP? Es parte del segundo EP. ¿Del segundo EP? Sí. Bien, sí, el primero, sí, tenemos tres. ¿El primero cuál fue? El primero es Antihéroe, se llama. Antihéroe, es homónimo. Exactamente. Bien. El segundo solo es un juego y el tercero un largo viaje. No, no, el segundo, el tema solo es un juego y se llama Aspirina. Tiene una historia ese, porque sí, sí, a ver, la, vamos, la connotación que cuento yo, la imagino vos. Vamos a contarla, estamos recordamos a la gente que estamos hablando con Antihéroe, Sociedad Anónima en ecléctica.com.ar. Vamos, bien, chicos. A ver, Aspirina. No, bueno, el disco Aspirina justamente tiene la tapa del disco, en la tapa del disco, digamos, está un 147 que fue mi primer auto. Lindo auto. El cual, claro, que nos llevó a todos lados. Giras, claro, tenía, o sea, nombre. Lo hemos puesto, pero hasta las lleno de 147 blanco y le quedó Aspirina. Metíamos todo ahí adentro. Blanquito, me imagino. Blanquito, sí. Planchado al miso. Nos íbamos a tocar. Oh. Sí, tal cual. Y bien compacto, y bueno, por eso lo de Aspirina, ¿no? No, tal cual. Es verdad. Sí, aparte que es blanco, ¿viste? Claro. Como una Aspirina. Es como una Aspirina. Y nada, no podías creer, entraron 9 personas una vez en el 147. Un auto de los payasos. No te puedo creer. Sí, viste, volviendo a salir un montón de personas. Sí, así tal cual. Bien. Así que quedó el nombre Aspirina, porque aparte le decíamos Aspirina como apodo y bueno, quedó ahí la fotito del 147 en la tapa. Inmortalizado. Inmortalizado. No, podés creer que a la semana de que le sacamos las fotos me lo roban. ¡No! ¡Me lo robaron la Aspirina! Me lo chorearon a la vuelta de la sala. ¡Qué atrevido! El auto me iba a laburar y cuando volví del laburo no estaba. No estaba, claramente. Claro, sí, no, chao. Yo dije, pará, estaba tan mamado que no sé dónde lo dejé. No, no. Me di una vuelta a manzana, no estaba. Por las dudas. Y dije, bueno, ya está, listo. Fue. ¿Apareció Aspirina o no? No apareció. No apareció Aspirina. No, no apareció. Apareció en forma de cheque. Apareció en forma de cheque. Por suerte, tenía seguro. ¿Te acuerdas de Aspirina? Sí, ¿volvió? No, con tal billetín. Cual. Está bien, suerte, bueno, sí, por lo menos. ¿Y el tercer EP? El tercer EP es Un Largo Viaje. Un Largo Viaje. Que bien, el tema que vamos a hacer es... metemos un poquito de intriga ahí para que la gente se es del último, pero no decimos cuál. Claro. Y el que vamos a hacer nunca lo tocamos en vivo porque no, es el único tema acústico que tenemos grabado. Exclusivo La Dimensión Bipolar para el final. Mira la cantidad de sorpresa que tenemos hoy. Exclusivo. Faltan un par de minutitos para el final, así que quédense en ecléctica.com.ar. Así es. Fechas en las inmediaciones, chicas. Sí, tenemos 3 en agosto. El sábado 10, nosotros tenemos un ciclo que se llama Caja Tóxica Club, porque Caja Tóxica le pusimos a la sala. Ahí va. Hace mucho tiempo y bueno... No me imagino el porqué. No se fumaba nada raro ahí adentro. Era un lugar muy chico y bueno... No tenía buena ventilación. Claro. Fumabas 2 puchos y claro, te quedabas 5 horas. Eras pasivo. Entonces era... re tóxico. Claro. Y bueno, la primera fecha que organizamos con Antihéroes, le pusimos ese nombre, Caja Tóxica Club, y bueno, quedó a partir de ahí las fechas que armamos nosotros, le ponemos Caja Tóxica Club y además hay expositores, feriantes, tratamos de hacerlo completo. Un poco más abierto. Más abierto a distintas artes. Exacto. Bien, claro. Y aparte es muy bueno, el nombre es pegadizo. Sí, Caja está bueno. Sí, capaz que sí. Sí, sí, sí. Como sí, que sí, le da unidad a sí, todo. ¿Viste? Y además no permite es solamente que tocan las bandas. Permite seguir, incorporando cosas. Exacto. Porque, sí, por ejemplo, viene alguien que pinta y puede obvio, tranquilamente. Sí, viene que exacto, que cuadro, haga lo que haga. Sí. Fuera, siempre sí, estamos tratando de que haya nuevos expositores. Y se vayan intoxicados. Ya. Yeah. Eso no. No va a quedar otra. No depende de ellos ya. No. Bueno, esa, el sábado 10 de agosto, yeah, es en el Club GBA. Es un lugar que queremos mucho en Villa de Lina, que siempre nos da el espacio para expresarnos. Recordamos Club GBA. Sí. Bien, en Villa de Lina, ahí va. O GBA Club. La gente lo conoce. Sí. Sábado 10 es esto. Sábado 10, sí. Agosto. Sábado 10 de agosto. Ahí vamos a tocar con unos amigos de Santa Fe que se llaman Fucking Asteroides.
una banda local que se llama Catalepsia, y después unos chicos que ya vienen tocando hace mucho tiempo, que llaman Hoy Dormís Afuera. Y bueno, nada, esa fecha va a estar muy buena. Los invitamos a todos, a todes. Ahí va. Después tenemos el 24, nos vamos a Mar del Plata, que nos invitaron unos chicos de allá. Pegamos onda. Yo con otra banda que tenía antes pegué onda con ellos y bueno. Mencionó la banda que te invitó. Sí, Desamor se llama. Desamor. El Topo es el amigo que nos invitó. Ahí vamos a tocar con Vitamina Q y. Van a caviar a pleno. Y no me acuerdo la otra banda. Un desastre lo mío. Y después, el 30 vamos a tocar con un amigo también que nos invitó, en Moreno. Solo oeste, en el Funky Bar. Se llama. Bien. La Lengua del Corazón es la banda de mi amigo, el Colo, que le mando un saludo. Bien, o sea, se puede decir que Antihéroes, Sociedad Anónima, es una banda que toca por todos lados, bastante movidito. Sí, nos encanta. Está muy bueno eso porque, más allá de que hoy todas las bandas tienen la herramienta de internet, que era lo que hablábamos, que vos subís un video, un tema en YouTube, en Spotify, en lo que sea, y llega a cualquier lado, también está bueno. Ir y visitar distintos lugares y poner el cuerpo. Somos conscientes de que, por más que subamos una foto por día a Instagram, no pasa nada si la gente no te ve en vivo. Eso te iba a decir. Cambia mucho la cosa cuando la gente te ve en vivo y dice, te conoce. Porque hay un montón de bandas y un montón de ofertas para escuchar. Claro. Pero si no te mueves, no pasa nada. Y además conocer a gente y hacer amistades. Todo eso nos gusta. Al respecto de eso, son de viajar así como se ponen, no sé, los tres, los cuatro que son, se ponen de acuerdo para viajar, no sé, a Tucumán, a Salta, recién en vacaciones. Hace muy poco, hace dos meses nos fuimos, por primera vez salimos de la provincia. La primera vez que tocamos afuera, en Santa Fe, que estuvo buenísimo. Una fecha que, bueno, que nos invitó Milton de los Fucking Asteroides, que ahora los traemos. La reciprocidad. Totalmente. De hecho, en noviembre no tenemos la fecha exacta, pero probablemente el 7 u 8 vamos a ir a un lugar más grande allá con más bandas de allá de Santa Fe. Así que estamos re contentos y queremos hacer eso todo lo que podamos. Y sí, es que de eso se trata también, ¿no? Sí, porque totalmente. Uno toca y, como dijiste, las relaciones antes, humanas. Eso también, te iba a decir. Porque después el tiempo que estás tocando es media hora, 40 minutos. 40 minutos. Y todo lo otro. Exacto. Pero lo que, ¿qué hacemos? Todo lo otro, lo que realmente. Sí, eso es lo que vale. Te llena. Eso es, ¿no?, lo que vale, claro. Eso además va uniendo más al grupo. Totalmente, totalmente. Bueno, mira, cuando volvimos del viaje, el primer ensayo después de la vuelta de Santa Fe, nos miramos los cuatro y dijimos, che, ¿cuándo viajamos de nuevo? Claro. Fue así, la experiencia fue tremenda, nos quedamos re flasheados. Positiva. Sí. Bueno, Antihéroes, lamentablemente vamos a tener que ir despidiéndonos. Bueno. Sin antes pedirle. Que nos recuerden las redes. Donde las nos redes, ubicar. Sí, bueno, también. Sí, Luqui, vos Instagram es antihéroes-SA, Sociedad Anónima. Bueno, Facebook lo mismo, si no me digo, Antihéroes es Sociedad Anónima. Sí, Antihéroes Sociedad Anónima. Sin abreviaturas. Y en YouTube también está. Tienen canal de YouTube, ¿no? Después tenemos un canal de YouTube también mismo, Antihéroes Sociedad Anónima. Y también estamos los tres CPs en Spotify. Exacto. Bien. Perdón, mis caras, pero lo tengo al Yukan del otro lado que me está tirando. No pasa nada. Patadita mortal. En el Mortal Kombat 2, que estaba más pillo ahí. Muchas gracias, chicos, por haber venido. No, a ustedes por la invitación. Por favor, cuando quieran volver, las puertas están abiertas, y las birras también. Ahora, bueno, tenemos un par de regalitos para dejarles. No está bien armado, pues lo tengo la campera afuera, pero tenemos un par de cassettes para dejar. Somos retro. Vamos, no importa, me gusta. Se los vamos a regalar a gente que escuche este programa. Que la genial. Semana pasada tuvimos un sorteo que parece que hubo una mano negra, así que esta vez vamos a recompensar a esa gente que participó y no se pudo ganar nada. Buenísimo. Mirá, trajimos dos cassettes. Listo, claro. Se van a llevar dos cassettes de Antihéroes de Sociedad Anónima. Muchas gracias, chicos. Nosotros nos despedimos con qué tema. Con Despertar. Despertar en vivo en la Dimensión Bipolar. Nosotros nos despedimos. Gracias, Luciano, del otro lado. Gracias, Frank. Gracias, Emi.
chicos de Antihéroes, Julián, Lucas, muchas gracias por venir. Al Chule y a Nacho también le mandamos saludos. Sí, claro. Bien, Antihéroes. Sociedad Anónima. Sociedad Despertar. Anónima. Despertar en vivo en la Dimensión Bipolar. Hasta la semana que viene. Siempre te veo ahí. Otra vez entras a complicar el silencio. Cambio el paso, pero vuelve a suceder. Ya no quiero verte ahí. Otra vez entras y complicas mi silencio. Cielo, ya no hay más lugar tan natural que me pierdo en el recuerdo. Grita el corazón que no acepta ninguna razón tan desigual. Pierdo en el intento. En el centro caminando una vez más. Yo siempre te veo ahí. Otra vez entras a complicar el silencio. Cambio el paso, pero vuelve a suceder. Ya no quiero verte ahí. Otra vez entras y complicas mi silencio. Y en el cielo ya no hay más lugar tan natural que me pierdo en el recuerdo. Grita el corazón que no acepta ninguna razón tan desigual. Pierdo en